La zona este es una zona roja y estamos hartos. Ese prostíbulo que está al frente, hace tiempo que tratamos que la municipalidad, la policía lo levante. Miren, la otra vez vinieron, clausuraron y a los 3, 4 días estuvo nuevamente abierto, como si nada. O sea, lo importante es que sería, habría que cerrarlo esto. ¿Y qué le parece? Yo tengo mis hijas, todo el mundo tiene hijas, no hay las mujeres, no hay forma de caminar de noche acá porque todos creen que son chicas que trabajan en la calle. Aparte el ruido que provoca ese local, no nos deja dormir, particularmente a mí que vivo acá, no me deja dormir. Entonces tengo que salir, tengo que ir a dormir, diga que tengo otra casita donde puedo ir a descansar tranquilo. Una situación difícil, se vive todos los días. Es que molesto. Y uno llama a la policía y la policía pasa y nunca dice absolutamente nada. Es más, hay dos policías que ahora han puesto en aquella esquina y son como nada. Ni les va ni les viene. Estamos hartos y cansados de esto. ¿Qué opina, bueno, de este operativo? No, yo no... Ojalá sea el chile por el prostíbulo, bárbaro, porque he visto la FIP por ahí, así que no... Ojalá sea, la verdad que no sé quién está detrás de estos prostíbulos, porque no puede ser, no nos dan importancia los vecinos. Hemos bloqueado inclusive allí en la Lerma, hemos hecho reuniones varias veces para que se levante toda la zona roja, esto, pero nada. We'll be right back.